A mediados de los 70, la cultura era vasta en el pueblo. Mucha actividad, poesía coreada, baile. Pero los muchachos fueron saliendo del pueblo, buscando nuevos horizontes. El estudio, Universidad de Santiago, muy cara, la capital, ya muy lejos del pueblo, fueron emigrando, otros fueron a Estados Unidos, y ahí fue mermando. En 1981, San José de las Matas estaba muy pobre en cuanto a cultura y arte se refería. Y nació lo que es una agrupación que agrupaba la música, el arte y el deporte. A esa agrupación se le llamó Amutede. Amutede, pues, fue algo revolucionario, algo que brotó, porque al no haber tanta cultura, tanto arte en San José de las Matas, pues la juventud quería participar en ese tipo de agrupación. El grupo de teatro Chanajo nace a raíz de una revolución cultural que hubo en San José de las Matas en 1980. Ahí apareció el baile, el teatro, la danza. Y se actuaba naturalmente sin ningún tipo de conocimiento de arte dramático. Y es ahí entonces cuando viene y se contrata a Lincoln López, profesor en la Universidad La Ucamana, viene e imparte un taller, y es donde surge lo que hoy se llama como Chanajo. Y ya el 21 de mayo de 1980 se funda el grupo de teatro Chanajo. La Cha de Chache, Víctor Díaz, la Na de Nano Herrera y la Jo de José Erasmo Esteves, que fueron los propulsores de la revolución cultural que te dije anteriormente. El grupo de teatro Chanajo se fundó en 1981. Yo diría que San José de las Matas en 1981 estaba a falta de cultura, y eso lo vieron otras personas allá, como fueron Chache, Nano y José Erasmo. Chache, Nano y José Erasmo fueron las personas que se idearon formar varios grupos en San José de las Matas, y se formó el grupo de teatro Chanajo, se formó La Tuna y se formó un batón ballet. Fue una explosión. Llamaron la atención solamente con los ejercicios que hacían en la calle. Corriendo, practicando los parlamentos de la obra, llamó la atención. Eso fue algo fuera de serie. Ya la primera obra, Dionisio Larragán, fue presentada en una patronales al aire libre, con una cantidad enorme de personas que aplaudían cada momento. Fue algo eufórico. Y se mantuvo Chanajo en el 82, llega el doctor Frank Espino, se hace cargo del grupo, ya Lincoln había salido, y montan la obra Maestro Pedro Patelín. We'll be right back.
Ok. El papel que jugaba Chanajo en ese entonces, como la mayoría estaban estudiando, se nos ponían trabajo en el mismo liceo sobre literatura y nos ponían a analizar obras de teatro. Y era como quien dice el pez en su agua, o sea, ahí era que se alimentaba de los talleres que se habían dado. El mismo grupo se dividió incluso en dos y Lincoln nos puso a dirigir obra con los pocos conocimientos que obtuvimos en el taller. Empezamos a hacer obra, él nos puso varias obras, él nos trajo los libretos y empezamos a analizar las obras. El resumen en sí de la obra lo llevamos a las tablas y empezábamos entonces a hacer actuaciones propias de nosotros mismos, dirigiendo nosotros mismos, y él nos supervisaba. Así fue apareciendo otras obras ya dominicanas también, como Proceso un hombre loco de Franklin Domínguez. De angustias, deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz. Esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti seguirá. Duerme bien, con el sueño podrás olvidar. En 1983, Chanajo escenifica La Pasión y Muerte de Cristo, que fue algo, bueno, de la forma que lo hicieron fue innovador. Anteriormente lo había hecho Carlos Espinal como Jesucristo, unos 3 años atrás. Pero ya este fue un montaje multitudinario, con grabación, los actores encima de un camión, caballos, soldados romanos, o sea que llenó una expectativa grandiosa. La primera escenificación, en el 89, se escenificó otra vez la Pasión y Muerte de Cristo, por Chanajo también. Para muchos pobres.